Hola valientes Zen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a la lectura lunar, la lectura del día 10 de septiembre. Esta vez, por suerte, voy un poquito adelantada el día antes. Bueno, lectura lunar, cuarto menguante en Géminis, el día 10 de septiembre a las 11 y 25 de la mañana, hora española. Podéis buscar la hora, como siempre os digo, en vuestro país para saber cuándo será bien, bien, justo el cuarto menguante. Bueno, en Géminis, signo de aire. Es momento de empezar a relajar un poco la mente. Y Géminis es signo de aire, es muy mental, tiene dualidad. Por lo tanto, esta luna viene a ayudarnos a relajar un poco todas las energías que hemos estado llevando, trabajando con estas últimas lunas que han sido tan potentes. Pero no os confiéis que sigue habiendo bastante ajetreo energético y las lunas siempre vienen a traer energía o vienen a relajar. Eso está claro. Entonces vamos a relajar un poco la mente, esa dualidad, vamos a dejar fluir, vamos a ir dejando cosas ya por terminadas. Si hay algo por terminar, lo terminamos con tranquilidad, con paz y con relajación, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tal, qué es lo que nos trae. Vamos a hacer la lectura generalizada con el tarot pagano. Sabéis que me encanta este tarot. Ya vamos de caras al otoño. Ya estoy pensando, ya estoy empezando a preparar la lectura celta para el solsticio. No, perdón, equinoccio. Para equinoccio. De verano a otoño. Ya voy a ir preparándolo, ya estoy pensando en él, en esta lectura celta. Y vamos a ir también viendo a ver qué. A ver esta luna menguante, ¿qué nos trae? El diablo. Y novicio de copas. Si estáis oyendo un trueno, es que hay tormenta. Hay tormenta, ahora mismo hay tormenta. Pero no os preocupéis, la cámara tiene batería. Y si se fuese la luz, tengo la luz de las velas. Sin problema. El diablo y el novicio de copas. Cuidado con lo que se hace en esta luna menguante. Cuidado con no controlar las emociones. Cuidado con dejarnos llevar por emociones que no convienen. Chismes, también, habladurías, cuidado, vamos a retenernos en lo que hablamos, cómo hablamos, lo que decimos. Los enamorados, la templanza, novicio de espadas, esa mente hay que tenerla en cuenta. Tres de espadas, as de copas, el carro, tres de copas. Elemental de copas, nueve de espadas y nueve de copas. Bueno, es lo que tienen las lunas, cuarto menguante, cuarto creciente, nos tienen en ese impasse de luz y sombra, luz y sombra. En las lunas anteriores hemos tenido muchísima energía, mucho movimiento, hemos destapado muchas cosas, verdades que quizás nos hayan podido doler. Pero también descubrir alguna faceta nuestra o redescubrirnos, darnos cuenta que nos habíamos abandonado o que no habíamos acabado de hacer por completo el trabajo que teníamos que hacer. Ahora es momento de suavizar estas emociones negativas, esos altibajos que venían con la luna llena, que vinieron con la luna creciente, con la luna llena. Esos momentos de discusiones que quizás hayan podido molestarnos o nos hayan podido dejar tristes, quedan atrás. Simplemente han servido para ver un poco más allá. Y además, esos movimientos, esas confrontaciones, tampoco traían noticias negativas, también traían noticias positivas, el avanzar, evolucionar, el saber con quién se puede tratar, con quién no. También, gracias a esas confrontaciones, poder evolucionar en proyectos que quizás tuviéramos atorados,
hemos emprendido muy rápido, con mucha fuerza. Ahora es momento de dejar que se relaje, que se calme un poco. Muchos habréis descubierto no solo la parte negativa, sino también la parte positiva. ¿Quién os quiere? ¿Quién os ama? ¿Quién os defiende? ¿Quién os tiene en cuenta? ¿Quién quiere teneros en su vida? Es algo muy positivo. ¿O quién quiere teneros en su empresa? ¿Quién os quiere contratar? Ya sabéis, es generalizada, llevadla a vuestro terreno. Lo que no resuene, dejadlo ir. Es lo bueno a veces de tener confrontaciones o disputas, ¿no? Que nos hace ver la situación de una forma muy clara. Y ahora es momento de utilizar la energía de la luna menguante en Géminis para trabajarlo quizás de una forma introspectiva, rebajar ese dolor, ese disgusto o esa decepción que hayamos podido tener con algunos, pero también para abrazar ese cariño que hemos podido ver, comprobar por parte de terceros que quizás ni nos lo esperábamos. Ver en esta luna menguante quién te quiere de verdad y quién no. No solo a quién quieres tú y a quién no quieres, sobre todo a quién amas, a quién te apetece tener a tu lado, sino también a quién le interesas realmente. La templanza está en cruz. Vamos a tratar de relajarnos. No nos dejemos llevar por lo que ya no sirve. No nos dejemos llevar por impaciencia, porque precisamente la luna menguante lo que menos quiere es impaciencia. Lo que requiere es de paciencia para que puedas aplacar un poco todo lo que se ha movido. Se puede analizar bien, sin prisas pero sin pausas, con calma, porque nos lleva al éxito. Que nos ayuden. El carro en el tarot pagano. A la bruja se le estropea el coche y vienen dos hombres a ayudarla a empujar ese coche, a avanzar. Por lo tanto, sin prisas pero sin pausas, sabiendo bien cómo equilibramos la situación, sabiendo bien qué es lo que hemos emprendido, de qué forma y qué es lo que queremos hacer con lo que hemos emprendido. Si bien da para relacionarse, pero de una forma tranquila, conversar con personas que realmente se quiere, se ama, es una luna que viene a relajar un poco el estado mental, viene a relajar un poco el estado de acción y viene a invitarnos a que estemos un poquito más bohemios. El trabajar un poco las amistades, el reunirnos con personas a las que queremos, a las que amamos, estas personas van a querer también acercarse a nosotros. Aquí tenemos el elemental de copas. Está la energía que fluye, emociones, energías que quieren relacionarse, no de una forma quizás, es que nos vamos a un concierto, no. Sí, más bien en pequeños grupos, relajados, como he comentado, muy bohemio, veladas, tranquilas, relajadas, con luz tenue, conversando con una amistad, con un familiar, del día a día, cómo se lleva esta situación tan movida que hemos estado llevando estas dos últimas semanas, sobre todo el paso a paso, el integrar lo nuevo, porque también ese estado de estar un poco alterados porque han venido muchísimas cosas nuevas y ahora es momento de ir recolocándolas. Veladas estupendas con las que se puede compartir con alguien a quien queremos y conversar de esas nuevas situaciones, recolocarlas, reordenarlas con tranquilidad. Es una semana que viene a invitarnos a que tengamos veladas mágicas, tranquilas y sosegadas. Si os habéis fijado en el canal, en la pestaña de comunidad, ahora hago pequeñas tiradas que trabajan lo que es la luna gibosa menguante, luna gibosa creciente, después de la luna nueva, que se da justo después de la luna negra,
cuando la luna empieza a salir, luna nueva. Y también las lecturas de la luna vieja, que se le llama luna vieja. Lo que hacemos en vídeo son justo luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante y luna nueva. Pero entre medias está este impasse de las gibosas y las que son creciente, que realmente son estas. Entonces, ahora he implementado en el canal esas lecturas como complemento, que se dan una vez a la semana también. Es justo después de estas lecturas, al cabo de pocos días, que hago otra lectura rápida, breve, y luego acompaño en la pestaña de comunidad. Bien, os comento esto para que lo sepáis, para que estéis atentos. Aporta más información de forma breve, pero aporta un poquito más de información. Si os fijáis, la luna gibosa menguante ya venía dándose esto que he comentado. Noches veladas en las que trabajar nuestra propia energía de una forma relajada y de una forma tranquila. La gibosa menguante que he publicado nos invitaba a, además, meditar, reflexionar, y para los que sois trabajadores de luz, sois medium, canalizadores, son noches perfectas para poder recibir mensajes de una forma suave, de una forma relajada, no tan abrupta. Evidentemente, con la luna menguante sigue implementándose esta sintonía, esta energía. Tenemos muchas emociones, tenemos muchas copas, si bien tenemos el 9 de espadas, que el lado negativo es recordar quizás esa discusión que hayamos podido tener. No, por favor, trabajemos en la parte positiva, la fe del 9 de espadas. Quizás averiguar qué es lo que no tendríamos que haber hecho o a quien no tendríamos que haberle dado una oportunidad, a quien no tendríamos que haberle enviado un WhatsApp o haberle enviado un mensaje. Pero tampoco nos castiguemos por ello, porque hay cartas de copas muy bonitas que favorecen esta lectura. No os fustiguéis mucho por esto. Si habéis escrito a alguien y habéis tenido confrontación o no os ha respondido, os ha ignorado, no os quedéis aquí atorados, porque aquí tenéis el 9 de espadas, el 9 de copas, después del 9 de espadas y el carro. Lo que viene a decirnos es que va a ser una luna menguante idónea, perfecta, para recibir ayuda, para que nos ayuden, bien sea que nos escuchen en estas veladas, o bien poder escuchar a los demás, que muchas veces escuchando a los demás también se aprende. Llegar al éxito, el comprender una situación y decir, ah, ya no fue para tanto. ¿Por qué hice tanto drama? No fue para tanto. Y esas confrontaciones o esos choques de opiniones, llegar también incluso a unas muy buenas resoluciones hacia vosotros, favoreciéndoos hacia vosotros. Es la terminación de esas discusiones que quizás haya quedado a medias, una respuesta pendiente, respuestas favorables hacia la situación que hayáis podido tener. Por eso salía en la lectura anterior que, bueno, surgían conflictos, pero que no había que tomarlo como algo personal, sino tratar de trabajar en ello, porque al final se daría una buena respuesta, y esta respuesta, si no se ha dado aún, se va a dar a término con esta luna menguante. ¿Sí? Bien, vamos a ver con el oráculo de la lunología qué más nos puede decir, qué más podemos saber. No sé si podéis oírlo, está lloviendo un montón ahora. Lectura lunar, ya viene el otoño, yo estoy espléndida, tenía ganas de que se pasara el calor. Ya me gusta la temperatura, pero tanto como para no poder hacer nada, que es que era un verano muy sofocante. Cuando la temperatura es muy elevada y encima es un calor húmedo, no, cuesta mucho, el calor húmedo es tremendo. Y al haber bajado un poquito la temperatura, vamos más relajados, tenemos más energía.
Vamos a ver. Esta luna menguante en Géminis. ¿Qué nos trae? Crea en lo imposible, luna azul. ¿Qué debe dejar? Luna menguante. Estamos en luna menguante. Dejad que las cosas corran por sí solas. Que sucedan las cosas como tienen que ocurrir por sí solas. Lo que os parece que no se puede solucionar, se va a solucionar. Lo que quizás le estáis dando demasiada importancia a un conflicto o algo que ha sido un poco chocante, dejadlo que se aplaque solo. Dejadlo ir solo. No os atoréis. Aprovechad esas veladas para relajaros. Luna nueva en Sagitario. La suerte está de su lado. Eclipse de luna llena. Las conclusiones están al alcance de su mano. Luna llena en Leo. No deje que el orgullo sea un obstáculo. Luna nueva en Tauro. La prosperidad lo está esperando. Luna llena en Géminis. Las respuestas que necesita van a llegar. Luna llena en Cáncer. Un problema personal va a solucionarse. Como os decía, quizás os habéis preocupado mucho por algún conflicto, alguna discusión o alguna respuesta que todavía no se os ha dado. Alguna pregunta que habéis hecho y todavía no se os ha respondido. Alguna oferta de trabajo también o algún proyecto a medias que todavía no os habían dado una respuesta o no os han llamado. En esta semana se va a dar. Es una semana para concluir situaciones que han quedado pendientes. Para ir resolviendo problemas, para ir desatorando cosas que han quedado a medias, para ir zanjando asuntos que se han empezado, para acabar de poner en su sitio ciertas nuevas normas. Entonces, lo que parece que se haya podido quedar atorado, no. Realmente está en movimiento, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que tenéis que relajaros un poco, pensar que no se pueden forzar las cosas. Cuanto más te desprendes de algunas cosas, antes se solucionan. Por lo tanto, no nos bloqueemos a nosotros mismos de decir, es que lo que parecía que iba a venir bien, sí, viene bien. Ya viene en camino, viene de forma positiva, pero déjalo suelto un poco. Que a veces hay cosas que no se solucionan rápido, van un poco lentos. Como Tauro, que es muy tranquilo, relajado, luna nueva en Tauro. Ya va llegando. Pero veo que sobre todo son respuestas o bien a ofertas de trabajo, propuestas de proyectos. Veo que es más bien tema muy de proyectos, de colaboraciones, trabajos, empresas, sociedades. Si bien se puede dar en lo personal, por supuesto, pero veo que va muy encarado sobre todo a este tipo de temas. Se os responde en esta semana, lo cual va a ser una liberación para vosotros cuando os den la respuesta, sí o no, pero quiero ya la respuesta. Se va a dar esta semana y va a ser más favorable de lo que pensáis, incluso que algunos esperáis un no ya directo. Está tardando porque me va a decir que no, seamos más positivos, ¿sí? Aprovechemos esas noches mágicas, esas veladas que como decía en la lectura de la luna menguante gibosa que he compartido en la pestaña de comunidad, id viéndolo porque voy a ir publicando entre lunas, entre vídeo y vídeo de lunas, iré publicando entre medias una breve lectura. Lo repito otra vez de nuevo, insisto en ello, son muy breves, estarán en la pestaña de comunidad, pero estarán entre fase lunar y fase lunar. Serán la luna gibosa menguante, la luna gibosa creciente, la luna menguante y la luna creciente. Que lo que estamos mirando ahora es cuarto creciente, cuando está al 50%. Bien, ¿cómo trabajar esta energía en esta espera para no desesperarnos? Se dan las resoluciones, pero querríais que fuera más rápido. Aprovechad esta calma que os viene, porque venimos de dos lunas bastante, bastante agitadas. Aprovechemos un poquito el descanso.
sobre todo para los que trabajáis con luz también, que sois tarotistas también, sois canalizadores, reiki, que sé que los hay, que miráis el canal, que os gusta, os doy las gracias, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Me gusta que haya compañeros y compañeras que vean el canal y que les guste, además, súper agradecida. El consejo sobre todo para vosotros que trabajáis, aprovechad esta energía de relajación para ir recibiendo de forma suave los mensajes o ir sanando desde la tranquilidad a los demás para que no os altere a vosotros esa energía que acumulan. Es un momento propicio para canalizar, para todo esto. Es una muy buena luna porque va viniendo pero de forma paulatina. Bien. Ana, la abuela de Jesús, siembra la luz y coloca los cimientos del plan divino. El derrumbe, ¿a qué te estás aferrando? Y semillas estelares, ¿qué es lo que te anima? Bueno, como os decía, es una muy buena luna. Es una muy buena luna para aprovechar en trabajar en nosotros mismos, incluso tomarnos un descanso, recargarnos las pilas, también, como decía, para sanar a los demás, de una forma paulatina, de una forma tranquila. Soltad esa ansia que tenéis en esa espera de respuestas. Y para ello lo que podéis hacer, para soltar esa ansia en esa espera, es saber bien qué es lo que os gusta, qué es lo que os ayuda, qué es lo que os anima, algún hobby que os haga olvidar y soltar esa ansia. También quizás el estudiar o el trabajar alguna cosita espiritual, algo nuevo, diferente, para aprender algo nuevo, diferente, distinto, que os ayude a arrojar luz a los demás y que os dé luz a vosotros también. Un conocimiento nuevo que también os va a desviar un poco la atención de esa ansiedad. Cosas que os gusten, que os animen. No es como para derrochar la energía ahora en una menguante, pero sí, como decía, poquito a poco, con buena letra, al igual que decía de reunirse con amistades o con seres queridos, no ir a un concierto, pero sí, esos tés, esos cafés, en lugares tranquilos, relajados, sosegados, donde compartir vuestras experiencias y emociones con esas personas a las que le tenéis confianza. Bien, vamos a ver para cada signo el consejo con los ángeles de la Atlántida, que hacía tiempo que no sacaba este oráculo en el canal. Ya lo echaba de menos también, que he estado repasando a ver qué tarot será los que no... que hacía tiempo que no sacaba. Bien, Aries, la carta de Miguel, encantamiento. Aries, esta luna viene perfecta para ti, para relajarte, para tranquilizarte, para dar rienda suelta a tu imaginación, para ir disfrutando también de lo que has recogido de la luna creciente, de la luna llena. El ir asimilando todo lo que has todo lo que has conseguido con la luna creciente y la luna llena. Esta luna menguante viene para ti para poder disfrutar de esto que has conseguido. Felicitaciones. Tauro. Miguel también. Yo soy presencia. Tauro, aprovecha esta luna menguante para
saber dónde estás, con quién estás y para qué estás. Es una luna para que ahora mires por ti. Eres un signo muy tranquilo, muy quieto, muy hogareño. Y la energía de la luna menguante en Géminis te va a venir genial a ti para recargar pilas en tu casa, en tu hogar o en tu zona de confort. Para reafirmarte en todo lo que has llevado, en todo lo que has llegado, a todo lo que has ido haciendo en estas lunas anteriores. Esta luna menguante es para reafirmar. Géminis, Gabriel, inspiración. Eres la estrella en este momento. Géminis, luna menguante en tu signo. Hablaba antes de reuniones, pequeñas reuniones al estilo bohemio. Precisamente es lo que más te va a caracterizar a ti. Estar en tu pequeño rincón mágico, donde escribes, donde pintas, donde dibujas, donde tú haces tus creaciones, sea lo que sea. Te va a dar para estar en tu rincón favorito, tranquilo o tranquila, sin que nadie te moleste, sin que nadie te altere. Porque precisamente la energía es para reservarla, y la energía que tengas va a ser para que la dediques a ti, a tus creaciones, tu inspiración. Cáncer, Jofiel, meditación. Cáncer, tú eres un signo muy hogareño también, muy de casa, más que de casa, más bien familiar, de reuniones familiares, de tener a tu familia contigo, que todo esté bien. Esta luna menguante viene a recomendarte que tengas tiempos de meditación, de reflexión, de calma y de ahorrar energía. Es una luna que va a favorecer que estés más meditativo. Si eres una persona a la que le cuesta mucho meditar, hay personas que les ocurre, que les pasa. En esta luna menguante vas a tener la energía muy favorecida para que puedas empezar a practicar un poco más la meditación, además. Para los que ya sabéis meditar, en la meditación vais a recibir mensajes interesantes. Aprovechad esta luna. Como decía, aunque sea una luna menguante, si bien hay que ahorrar energía, también es una luna de recogimiento, de interiorización, interiorizar lo que se ha hecho en la luna creciente y en la luna llena. En su forma, en su medida, también es productiva, quizás no de forma externa, sí de forma interna, interiorizar, de aprender o de asimilar lo aprendido, lo que se ha estudiado, asimilarlo, el concepto. Leo, Sandalfón, amor. Vas a tener noches muy bonitas en las que, como decía, vas a poder conversar con personas muy amadas, muy queridas, pareja, familia, amistades. Estas noches para ti, Leo, en esta luna cuarto creciente, gibosa menguante, en esta luna cuarto menguante, gibosa menguante, luna menguante... son noches en las que vas a poder tener tus reuniones, en las que vas a poder expresar tu amor y tu cariño a tus seres queridos. Es muy bonito esto. Leo, Virgo, Virgo, Raciel, fe. Virgo, puede que hayas perdido un poquito la fe, puede que hayas esperado una respuesta que no se te daba. Puede que hayas hecho algo ya desde la luna creciente, hayas esperado que se diera la luna llena, no se ha dado, no te preocupes. La luna menguante está para cerrar. Si hay algo que no se había dado todavía, en la luna menguante se te va a dar la respuesta, se te va a dar la solución, se te va a dar la señal que has pedido. No pierdas la fe, porque en esta luna menguante se te da lo que hayas pedido o lo que necesites saber. Libra, Metatrón, misericordia. Libra, eres un signo también de aire. Utiliza esta energía menguante para ir relajando un poco la mente. Puede que esta luna creciente y esta luna llena a ti te haya alterado. Esto es un poco todavía con
con la máquina a 100%, esta carta te está diciendo, te está pidiendo que es momento de suavizar, de bajar de revoluciones, que ya lo que tenías que negociar o el conflicto que tenías que enfrentar ya está hecho. Ahora es momento de suavizar, de relajarte, tranquilizarte y sosegarte. ¿Sí? Escorpio, coraje. Escorpio, si estabas esperando hacer algo, pero no lo hacías porque la energía era excesiva, con la luna menguante aún estás a tiempo de poder zanjar asuntos y con la energía justa necesaria para poder hacerlo. Si había algo que querías hacer pero no te atrevías porque veías que quizás era excesiva la energía o era excesivo, el mensaje era demasiado directo, con la luna menguante vas a tener el grado justo para poder hacer aquello que has querido hacer y no has podido, o no has querido, o no te han dejado hacer. Es una luna que va a tener la energía justa para terminar esos proyectos, pero sin que haya exceso de energía. Ya de por sí la tienes tú, te ha dado un poco de reparo. En esta luna menguante vas a tener la oportunidad de solventar lo que en su momento quizás no te atreviste, porque veías que había mucho movimiento. Sagitario, Anael, integridad. Bueno, vas a utilizar esta luna menguante para decir, aquí estoy yo, no doy más. Si se te acabó la paciencia con algo o con alguien, o incluso se te acabó la paciencia de decir, ¿por qué me estoy cortando? ¿Por qué me estoy reteniendo? ¿Por qué todo me viene en avalancha pero no me atrevo a coger ninguna oportunidad? No puede ser. Tengo que aprovechar la situación cuando me es dada. Aquí estoy yo. En su justa medida. No darle demasiado o bien no desaprovechar más las oportunidades que te vayan llegando. Es decir, esta situación tiene que terminar y tengo que ponerme más en mi sitio porque yo lo valgo para esto. Capricornio, Uriel, libertad. Bueno, Capricornio, para ti va a ser algo espléndido. Esas noches de bohemias, esas noches de conversación, esas noches de o esas tardes de comunicarte con tus amistades, con tus seres queridos. Es lo que a ti más te gusta, es una de las cosas que tú sueles hacer habitualmente. Eres una persona más bien tranquila, ordenada. Cuando hay una energía similar a la tuya, tú te sientes en tu salsa, tú te sientes feliz, tú te sientes en tu mundo, en tu universo, en tu galaxia, en tu casa. Y esta energía te va a dar esos momentos en los que tú te sientes genial, te sientes bien, siendo tú mismo, siendo tú misma, Capricornio. También en esta luna menguante vienes a zanjar situaciones que tenías que cortar ya. Y esas situaciones que tenías que cortar ya, cuando lo hagas, te van a proporcionar una sensación de sentirte de nuevo libre por tu cuenta, maravillosa, que hacía un tiempo que no sentías. Acuario, Miguel, paciencia. Acuario, eres un signo de aire también. Puede que tú necesites un poquito más de energía aún y ves que la cosa va un poco a la baja. Aprovecha que está a la baja para tranquilizarte tú, para relajarte tú. Si hay algo que todavía no se te ha dado, paciencia, tranquilidad. Ten paciencia. Para los próximos días se te puede dar. Pero es momento de que bajes un poco el ritmo. Es momento de que aproveches estar una menguante para estar más contigo mismo. O incluso, si te han alterado mucho en estas lunas pasadas,
que esta luna menguante sea una luna de recoger paciencia, de decir, oh, tengo la energía a favor para recargarme de paciencia. Pero sí que necesitas hacer acopio de relajación, ¿eh? Tómate un baño, tómate un tiempo para leer el libro que más te guste, cosas que te den calma, que te den paz, sobre todo. Y para terminar, Piscis, Zazkiel, romance. Piscis, en esas noches de tranquilidad, de paz, de armonía, de relajación, de estar tranquilo, tranquila, vas a tener noches en las que vas a poder estar a solas con tu pareja o con la persona que te gusta, que amas, o comunicarte con alguien que amas, que te gusta, que estás ahí. Son noches que se van a dar para tener, como he dicho, conversaciones en pequeños grupos de personas o conversaciones con personas a las que más amamos. Y tú vas a tener la oportunidad de hablar sobre todo con alguien que te gusta mucho, que te apasiona, que te enamora, que incluso recobres un poquito de pasión con tu pareja si ya estáis casados, juntados, lleváis mucho tiempo de relación. Es una luna que viene a recoger a cada uno en su casa, con los suyos o con las personas que más quiere. ¿Sí? Es muy, muy, muy bonita. Además, venimos de esta luna llena en Piscis, que aumentaba el romanticismo. Ese romanticismo todavía irá un poco a la larga, en la luna menguante, pero de una forma más sosegada o más íntima. Bueno, valientes zen, espero que os haya gustado esta lectura lunar, ¿sí? Bueno, os digo, por tercera vez, entre vídeo y vídeo de lecturas lunares, iré subiendo las otras fases lunares a la pestaña de comunidad por escrito, lecturas brevísimas de lo que nos traen la luna menguante, la luna gibosa menguante, la luna menguante, la luna gibosa creciente, luna creciente, ¿sí? Para que nos vaya dando más información complementaria. Iremos todo el mes informados. Eso está muy, muy bien. Es que me gustó, lo hice la primera vez, me gustó. Y nada, como soy muy fan de la luna, como suelen decir, ¿no? Sarna con gusto no pica. Así que yo lo hago para todos vosotros y yo encantadísima. Pues como os digo siempre, valientes zen, que sois maravillosos, que se os quiere mucho, ¿sí? Cuidaros mucho, quereos mucho también. Como os digo siempre, nos vemos en la próxima lectura. Un gran abrazo.